Chelem, Yucatán, México. Hola, hola familia. El día de hoy tenemos un video muy diferente de una comida rápida canadiense. Así es, este lugar se llama Tim Horton. Tim Horton, no estamos patrocinados. Pero queremos mostrarles que también, así como hay restaurantes caros, también hay comida económica. Así que vamos a ver por cuánto dinero podemos comer los cuatro. También les quiero decir que aquí hay McDonald's, Taco Bell, Burger King, todas las comidas rápidas que hay, pero Tim Horton es de mis favoritos. No me pregunten por qué, simplemente se me hace muy rico, muy sabroso, muy fresca la comida. Y por decir comida rápida, no nos referimos a comida chatarra, ya van a ver ustedes el menú. También se me hace muy interesante porque aquí como que el Tim Hortons es algo muy, muy levantado por los canadienses, muy famoso. Es 100% canadiense, de hecho, Tim Horton. Y de hecho está abierto, muchos de ellos, la mayoría de ellos son 24 horas, así que es súper accesible para la gente que trabaja de día, para la gente que trabaja de noche. Así que ya lo mirarán, van a mirar qué tan deliciosa se mira esta comida. Así que, ¿algo más que decir, niños? Si no, les vamos a mostrar el menú, los precios y cómo es que, como dice Verónica, cuatro personas, con cuánto podemos comer y quedar satisfechos. Y a ver si no nos regañan, porque siempre aquí nos regañan porque estamos grabando. Sí. Haremos lo posible. Pero todo va a ser por ustedes. Así que, ¡vámonos! Así luce Tim Horton, como lo pueden ver. ¿Qué dice el comentario? Alguien en Instagram nos puso que recordáramos que el frío es psicológico y el cuerpo se acostumbra. Pero yo creo que no ha sentido un extremo como este menos que 30. Estamos sintiendo. Para esto uno hasta la memoria se apaga. Sí. Les voy a decir que el frío no es psicológico. El muchacho usted dice que él maneja una moto a 100 kilómetros por hora en el frío. Aquí en Canadá la licencia de las motos es nada por 3 meses. Después de 3 meses se cancelan por los hielos, lluvias y fríos. Entonces, mi amigo, yo creo que usted no sabe lo que es frío. Sabe lo que es frescura, estar ahí en la playa y en la moto. Pero no sabe lo que es frío. El día que sepas lo que es frío, ni la moto la vas a querer ver. ¡Saludos! ¡Vámonos! Con el frío, hasta aquí no hay caballerosidad. Fue el papá, se dice que fue el primero, casi nos aventó y él corrió y se metió. Ya está tomando chocolate. Vamos a grabar nomás nosotros porque aquí la gente es muy, muy, muy delicada. No, obviamente no quieren salir. Así que, pero vamos a grabarles lo más que pueda. Así que, venga. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me asustaste! ¿Tú vas a pedir? No sé, ahorita vamos a ver. Enseñan a la familia, se dice que las donas. Aquí está. Miren todo eso. Y tiene buena fama por ser también muy económico, ¿verdad? ¿Qué pediste?
pedí dos cosas. No me lleno. Primera vez que tengo abre familia, así que hoy pedí dos cosas. Pedí un Turkey Bacon Club sandwich y pedí un burrito que era breakfast jalapeño burrito farmers style, algo así. Pero ya lo descontinuaron. Entonces pedí el normal. ¿Cómo que primera vez que tienes hambre en los videos? Bueno, nunca tengo hambre, pero ahora sí. ¡Qué mentiros! ¿Sí? Como pueden ver, está muy bonito. Vamos a las cinemáticas. Para cuatro personas. Como pueden ver, nos llegó mucha comida y aquí está lo que pedimos. Este es un panini de puro queso con pan, muy bueno. Este es lo mismo, pero con tocino. Curiosamente, esta dona se llama dulce de leche donut. So, la puedes pedir en español también, está muy rica. Alguien dijo que estos en Estados Unidos se llamaban donut holes, aquí se llaman timbits. Como pueden ver, son bolitas de donas. También sabrosillas. Aquí tenemos un Turkey Club sandwich. Aquí tenemos un burrito sandwich de pavo, ¿verdad? Ajá. ¿Y un burrito de pollo, creo. Aquí tenemos sopa de pollo con noodles. Chicken noodles. Otra sopita. Un chocolate blanco. Y uno normal. Un jugo de naranja. Y el precio por todo esto fue, para que vean qué accesible es el precio. Toda la comida que tenemos. Toda esa comida. Va a ser suficiente para nosotros. Aquí está. Aquí está el ticket. Y pagamos. Pagamos, dijo la mosca. $45.46. Este es, de verdad que es un muy, muy buen precio por cuatro personas. Así que, pues, muy bien, Canadá, de tener este tipo de locales que podemos venir a consumir. Y súper económico. A disfrutar ya porque tengo mucho. Bueno, provecho y vamos a ver qué onda. Pero ya saben, precios accesibles, $45.46 por toda esta comida. Así es. Provecho, familia, si están comiendo, si están desayunando, que nosotros vamos a desayunar a las 2 de la tarde. A ver, aquí está papá, si dice que ya comiendo. ¿Qué tal está tu sándwich, con? Son tortas, dijo Chilango. ¿Está buena? Se mira buena. Uh-huh. Como una torta de jamón, te puede decir, pero aquí le dicen sándwich. Como sea, está muy pobre para un desayuno, por eso pedí el burrito. También pediste un burrito. A ver, niños, sí, Sally. Esa sopita está deliciosa, es igual que la mía. Ya la conocemos, ya es muy sopita CBCK. ¿Buena? Muy buena, sí. A ver, Conradín, el burrito, ¿qué tal? ¿De qué es el burrito, Con? Este parece de como huevo con papas. ¿Está bueno? Tiene hash brown adentro y luego tiene huevito así. Huevo revuelto. No, está muy rico. Está muy rico, muy barato. Cosa como $3, $4. Uh-huh. Un buen desayuno completo con su pan, con su chocolate. Van a pagar $10. Uh-huh. Kenneth, ¿qué tal tu sándwich? Muy bueno. ¿Sí? Muy bueno, aquí está chocolate. Aliente, que se enfríe un poquito. Mm-hmm. Súper dulce de chocolate, ¿verdad? Sí, Sally. Te agarré con la sopa en la boca. O el pan, o no sé qué. Sí, bien rico. Eso no es chocolate. Eso es cajeta. O dulce de leche. ¿Qué tal está la dona? Pero para cajetas, las de Celaya. ¿Los dan palagoso, Con? ¿Sí? Huele empalagoso. A ver, canetos. Timbits. Las típicas donut holes de Estados Unidos que venden en McDonald's. Uh-huh. Aquí está la versión canadiense y más buena. Saludos, Rafael. Aquí todavía tengo un poco de castigo. El chocolate blanco está tan dulce, tan rico. Pero después de probar el dulce de leche, el chocolate sabe normal. Se ve que lo disfrutas. ¿Qué? Muy rico. Aquí acabándome.
Está perfecto eso para el sopa. Me queda la mitad de mi sopa y un poquito más de la mitad de mi juguito. Muy bueno. ¿Calificación? 9. ¿9? ¿Kenneth? Yo le doy un 10. A mí se me gustó mucho. Yo también, yo le doy un 8. Pero sí está bien bueno. ¿Tú, Sandy? Yo le doy un 8.5. Team Beers de Tim Hortons son bolitas de pan muy ricas. Ahora, la manera correcta de abrirlo es esta. A la primera. Bueno, me voy a comer. Bueno, me voy a comer mi Team Beers. Recuerda la manera de abrirlo, ahí es. Tiene estilo. Eso sabe como a buñuelo. A buñuelo. Como a buñuelo, pero sin el piloncillo. Ay, ma. I'm so sorry. ¿Dónde andamos ahora, familia? Andamos en una tienda que es muy parecida a los 99 cents. Aquí se llama Dollarama. Y encuentran todo de cosas de pues baratitas. Pero las cosas no están en dólares, son puras mentiras. Es el gancho nomás. Sí, porque ya hace 3. Aromatizantes. 3, 4, 5 dólares. Es una jabonera para ponerla en el baño. El baño. El jabón. También queremos. Y ver para que vieran los precios, pues. Toallitas, servilletas, bolsas Ziploc. Vamos a ver qué más hay por acá. Mira con lo que más tapetes. Estamos buscándole el bombón, un tapetito. No hay más colores, ¿verdad? Mira, como pueden ver, estos dicen 3 dólares. No, no son de un dólar. Estos dicen 4 dólares. Y así. 3.50. Más impuestos. Ya se llenó el carrito. Aquí está bastante grandecito. Podemos encontrar de todo lo que quieramos. Hay cosas que sí valen la pena. Hay cosas que no mucho, pero pues ya sabes más o menos que sí y que no. Depende de lo que necesites, yo creo, todo sirve, son detallitos que son pulseritas, stickers para los niños. Sí. Ya tenemos las decoraciones de San Valentín. Y muchas otras cosas más. Una rosa de chocolate, pero a Verónica no le gustan los chocolates. Más chocolate, flores de chocolate. Ok, una, dos. Se trata de meter esta bolita en el centro. Que okay. No va a tomar el tiempo, a ver en cuánto tiempo lo hago. Ok. Puso el blanco. Ok. Una, dos, tres. Oh, 10 segundos. 10 segundos con 24. Y una, dos, tres. ¡Ay! Ya perdí. Oh, 17. Casi el doble. ¿Te puedes regalar el camino? Oh. Me salen granitos. ¿De diamantes? ¿Puede ser no, diamantes? No, es plástico. Ya les había comentado que Verónica es alérgica al metal. No puede usar nada de plata, ni de aluminio, ni de cobre, nada. Tiene que ser oro. Okay, turno de Dani. ¿Cómo se dice así como haces el pueblo? Pobre, pobre y pobre, delicada. Fea no. Pobre y delicada, grosero. No se vuelve a besar mi estrella. No es cierto, fea no. Era pobre y delicada. No, era del pueblo, ese es el tuyo. Me estoy desesperando. Y sí, ya le iba a ir. ¡Ey, ey! Me movió. Papá, te dice que es haciendo trampa. Está moviéndonos la mano y todo eso. Y eso no se vale. Es un tramposo. Sí, salí tú ganas. ¿Cómo decimos el pueblo, mija? Pobre y delicada. Muchas cosas para el día del amor y de la amistad. En México venden mucho así, las tazas así, y ya les ponen chocolates, dulces, y le ponen un papel transparente, y lo ya se vira bien bonito. ¿Cuánto hiciste, Kenneth? No. Kenneth ganó 11 con 6 segundos. Kenneth lo hizo así, la pelota brincó, no pasó por el laberinto. Ah, pero está bien. Aquí estamos ya en el pasillo de la comida. Barras de pan, $2. Saludos a Munguía que ganó anoche. ¡Yay! Vamos a llevarnos un cerealito de estos. Arriba Tijuana. ¿Cuántos en México no usan para poner hilos? O botones.
¿verdad? Me da desesperación, eso ahora porque se antojan. Bueno, así vamos a cerrar este vlog, este video. Ya vieron los precios de la comida rápida, buena, barata, donde cuatro familias comiendo doble porción pagarían $45. Comiendo una pagarían $28. También queremos dar gracias por los 23,300 suscriptores. Sí, o 23,300. Sí. Gracias. Hace dos días yo revisé y éramos 23,100 y ahora en dos días somos 23,300. ¡Bravo, bravo! Gracias. Muchas gracias por el apoyo. Sí. Por apoyarnos. La comida estuvo bien rica. Si iban en Canadá o si algún día vienen, vayan a ese lugar. De verdad que las porciones son muy buenas. Es una cadena de restaurancitos que está en todo Canadá y la mayoría de ellos están 24 horas abiertos. Los 7 días de la semana, 365 días del año. Contando el año bisiesto, 366. Muy conveniente. Se lo recomendamos mucho, muy buena, muy económica. El frío no es psicológico como tampoco el calor. Ustedes pueden ir a Mexicali, ahí es un lugar muy caliente y no es psicológico. Ustedes van a sentir calor, van a sudar. Si vienen a Canadá van a sentir el frío, van a sentir que se queman. Hay personas que les mochan las orejas, los dedos porque se les congelan. Entonces, psicológico no es, señores. Vénganse abrigados. No crean que con la mente van a controlar el frío. Tráiganse sus buenas chamarras. Y bueno, no olviden seguirnos en Instagram, que ahí también nos están siguiendo muchas personitas nuevas. Aquí está Messenger, Facebook. Messenger, ¿cómo que Messenger? En todas las aplicaciones de redes sociales que encuentran a la familia CBCK. Nuestra P.O. Box. También. Y el email para los dentro si quieren aparecer en un blog futuro. ¿Que ya han dejado de mandar varios o si tenemos varios en reserva? No, ya no hay. Necesitamos más. Necesitamos intros, ayúdenos con eso. El primero que mande, el primero que va a salir. Vamos a hacer un intro también del invierno con la nieve y todo eso, pero más adelante porque aquí el editor ha estado un poco ocupado, no ha podido, pero lo vamos a hacer. Muchas gracias por venir de hoy. Si quieren ver el video anterior, denle clic aquí. Y si quieren suscribirse, piquen acá. Nos vemos para la próxima. Bye.